tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer unas fundas o portapañuelos desechables. ¿Me acompañan? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Los materiales que vamos a utilizar para realizar este proyecto será tela. Yo aquí tengo tela de mezclilla y tela de algodón, pero tú puedes estar utilizando la que tengas en casa. Son pequeños pedacitos, si te das cuenta, tira bordada, biez, tijeras, alfileres, y aquí tengo un paquetito de pañuelos desechables, el cual tiene una medida en todo alrededor de 15 centímetros y de largo 11 centímetros. Ok, chicas, vamos a estar realizando tres funditas para pañuelos desechables, los cuales vamos a estar decorando uno con tira bordada, el otro con biez y otro con una pequeña cinta de tela de algodón. Para ello, los tres modelitos tienen diferente medida. El proyecto que vamos a realizar el día de hoy es muy sencillo, el cual puedes estar realizando para tu uso personal, para regalar o, por qué no, para vender. Recuerda que en mi canal yo siempre te subo proyectos de los cuales tú puedas obtener ingresos, y en este no es la excepción, y sobre todo que vas a estar utilizando muy, muy poquitos materiales. Manos a la obra. El primero que vamos a estar realizando va a ser el que vamos a decorar con la tira bordada. Para ello vamos a cortar un rectángulo de 20 por 16 centímetros. Yo aquí estoy utilizando mezclilla, pero te repito, tú puedes estar utilizando la tela que tú quieras. Vamos a ir a la plancha y en las orillas, en la parte donde mide 16 centímetros, vamos a doblar medio centímetro y planchamos. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y nuevamente vamos a hacer otro doblez. De esta forma, y planchamos. Y lo mismo del otro lado. Ya planchamos, de cada extremo doblamos 2,5 centímetros, de modo que nosotros pongamos el paquetito de pañuelos desechables y la tela quede de esta forma, que no quede encimada, solamente que quede así encontrada. Vamos a ir a la máquina y vamos a coser ambos lados. Bien, ya cosimos, vamos a tomar la tira bordada, le planché la orilla de esta forma y la vamos a colocar . Vamos a ir agarrando con alfileres y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Ahora vamos a la máquina. Vamos a coser en toda la orilla de la tira bordada, en ambos lados. Y una vez que hayamos cosido en ambos lados, vamos a hacer otra costura en la orillita de la mezclilla. Listo, ya cosimos y así nos tiene que quedar de ambos lados. Vamos a cortar el sobrante de tira bordada, vamos a reservar y continuamos con el siguiente. Vamos a cortar una pieza de tela de 15 por 16 centímetros.
vamos a colocar el 10 de esta forma, en la parte donde mide 16 centímetros. Por la parte de revés vamos a empezar a colocar el 10 agarrándolo con alfileres. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y una vez que lo tengas colocado, vamos a ir a la máquina. Vamos a coser por donde pusimos los alfileres. Una vez que hayamos cosido, volteamos al derecho y doblamos el 10. Agarramos con alfileres. Nos tiene que quedar de esta forma. Lo mismo vamos a hacer del otro lado y cosemos. El siguiente que haremos, vamos a cortar una pieza de tela de 16 por 16 centímetros y una tira de 4 centímetros de ancho por 30 de largo. Vamos a tomar la pieza de tela, la vamos a doblar a la mitad . Abrimos y hacemos otro doblez justo en la línea de la mitad. Y lo mismo hacemos del otro lado. Y volvemos a doblar a la mitad. Tiene que quedar de esta forma. Vamos a tomar la pieza de tela, vamos a voltear y tomamos la tira y vamos a empezar a colocarla en la orilla. De la misma forma como si estuviéramos colocando el 10. Cortamos y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Chicas, el largo de la tira va a ser de 32 centímetros. Yo les dije de 30, pero no, es de 32 centímetros. Una vez que hayamos colocado la cinta, vamos a ir a la máquina. Bien, ya cosimos, vamos a voltear al derecho y vamos a doblar la cinta justo en la orilla de la mezclilla, de esta forma. Vamos a agarrar con alfileres. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado.
y vamos a hacer una costura en ambas orillas. Listo, ya están terminadas aquí las orillas, esta con el bies, con la tira bordada y con la tira de tela. Bien, ahora vamos a colocarla por la parte del derecho y vamos a doblar de esta forma. Vamos a agarrar los lados, yo lo voy a agarrar con una pinza. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra. Y una vez que las tengamos colocadas de esta forma, vamos a ir a la máquina a coser a los lados. Ya cosí y también les hice zigzag a los lados y nos tiene que quedar con una medida de 15 centímetros de largo por 7 centímetros y medio de ancho. Vamos a dar la vuelta. Y ya están planchados y vamos a colocar ahora los pañuelos. Y listo, están terminadas estas fundas o portapañuelos desechables. Como te dije al principio, es un proyecto muy sencillo, pero a poco no quedan hermosos. Son ideales para regalar en una primera comunión, en un bautizo o ahora que se acerca el Día de las Madres. También las puedes hacer para vender. Déjame un comentario y cuéntame para qué las harías tú, para ti, para regalar o para venta. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si el video del día de hoy fue de tu agrado, por favor suscríbete, dale like y comparte. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Bye, hasta la próxima y cuídense mucho, por favor.